El Papa Francisco nos pide a los jóvenes que hagamos lío. Pero te preguntarás, ¿cómo haremos lío si estamos confinados? Justo ahora, más que nunca como jóvenes. Tenemos la responsabilidad de hacer la diferencia desde donde estamos. Y es que, muy probablemente, nuestras ideas y expectativas sobre la Semana Santa eran muy diferentes a lo que estamos viviendo este año. Sin embargo, muchas veces nuestros planes no son los de Dios. Y prueba de ello es lo que estamos viviendo. Una Pascua totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, pero en donde prevalece la esencia de este tiempo. Cristo resucitó en tu corazón y en el mío. Mira a tu alrededor, mira cuántos jóvenes cristianos están haciendo lío, adaptándose a nuestra realidad, viviendo la Pascua por medios virtuales, buscando ser la luz del mundo y la sal de la tierra, principalmente en este tiempo en el que más se nos necesita. Todos juntos, día a día, gritándole al Señor desde toda circunstancia. Todo por ti.